Aújata, tonai, loheen, nomele, jaulam, beshinadoyasu, hamáshiá, bakados, le da ver, o acodés, háblanos, prometo, bendito, no queremos oír palabra de hombre, toda gaba, bakados, omen, be omen. Su servidor, doctor Javier Palancho Lorio roe de la que gozo y paz en Tehuacán, Puebla, México. Usted conoce ya las páginas de internet gozoypaz.mx, yacoswell.net en inglés, ahora la página sinjatora.org, nuestra radio que está en ambas páginas, en la portada. Y el canal de YouTube Shalom 132. Todo el material puede usted bajarlo, copiarlo, regalarlo. Aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Vamos a ver este. Este es un bonito tema también porque es el poder del Wahakodis. Pueden ponerlo con, con el título así. No sé, yo le pongo título en rojo. El poder del Wahakodis. Ahora, vamos a entender primero lo siguiente. Uno, Yahweh es poderoso. Es que se nos olvida a veces eso, que no se nos olvide. Roe, conseguiré trabajo. Roe, podrá ver esto. Roe, podrá ver el otro. Roe, esto. Roe, el otro. O saqué en esto, o saqué en el otro. Yahweh es poderoso. Se acabó. Entonces Él te va a dar trabajo, te va a dar bendición, no te va a faltar pan. Yahweh es poderoso. Repite: Yahweh es poderoso. Entonces no hay ningún problema. Yahweh es poderoso y todo él lo resuelve. Aleluya. Número dos. Su poder lo muestra a través de su Codis. Su poder lo muestra a través de su Codis. Entonces, por eso pedimos siempre Abba, ilumíname, dame sabiduría por medio de tu bendito Codis. Yo quiero comprender más tu Torah para cumplir mejor los mandamientos, no es para presumir, no, para cumplir mejor tus mandamientos, dame palabra, le voy a ir a hablar a esta persona, sin Yahshua no podemos hacer nada. Entonces, Yahweh es poderoso y Yahweh muestra su poder a través de su bendito HaKodes, Ahora, número tres, de Elohim es el poder, de Elohim es el poder. De Elohim es el poder. Cuando alguien dice, bueno, es que el diablo tiene poder, pero es un poder limitadísimo comparado con el de Yahweh. No tiene ni comparación, pues. De Elohim es el poder, aleluya. Entonces, vamos al Salmo 62, por favor. Salmo 62, verso 11. Entonces, si de Elohim es el poder, bueno, si estamos enfermos, clamamos y Él nos sana. Si hay necesidad de trabajo, clamamos y Él te da trabajo. Si hay muchos peligros, clamamos a Él y Él nos protege por medio de sus benditos Malahim. No pasa nada. Aleluya. Ayer, bueno, no voy a comentar muchos detalles porque si no nos ampliamos, pero, pero yo veía que una persona estaba desesperada por algo que tenía tan fácil solución. Pero es que esto, es que el otro, es que esto, es que eso. Es que... Y entonces llegó otra persona, hizo ciertas cosas, etcétera, etcétera. Y aquí dice, no pasa nada. Lo que pasa está que a veces la gente es muy desesperada o éramos desesperados, nos angustiábamos por muchas cosas. No, de Elohim es el poder. Salmo 62, verso 11. Una vez habló Elohim, dos veces he oído esto, que de Elohim es el poder. ¿Todos? Amén. yahweh es poderoso, repite. demuestra su poder, su poder a través de sus bajacodes. y en latanah dice: de elohim es el poder. entonces todo se resuelve en Yahshua. aleluya, aleluya, ahora! Hay mucha aflicción entre los Kadoshim, mucha aflicción. Ahorita ha habido mucha ya hemos platicado. Si pueden repetir, bueno, yo sé que les dejo mucha tarea. El dolor de los Bene Israel o en los Bene Israel. Ahorita muchos Kadoshim están están pasando prueba, estamos pasando pruebas, dijo el otro, estamos pasando pruebas, todos pasamos pruebas, pero ¿qué? por eso nos vamos a esperar, vamos a abandonar la Torá, primer lugar a Yahshua, vamos a irnos a revolcar en el pecado, no. Todos pasamos tribulación, todos. Aleluya. Ahora, anoten esto: les va a servir. Es necesario que en nosotros abunde la fe. Es necesario. Entonces vamos, nos va a servir para todo lo que viene y todo lo que estamos viviendo. Es necesario que en nosotros abunde la fe. Es necesario. Porque a veces como que no abunda la fe, escasea la fe. ¿Qué anotaron, amados? Por favor, amén. Ahora, solamente hay una forma de que abunda la fe en nosotros, por el poder del Wahakodes. Entonces, si quieres poner punto y coma, por el poder del Wahakodes. Solamente por el poder del Wahakodes es la fe. A ver, ahora explico. Amén. Mucha, muchos hermanos dicen, Roe, eh, yo quiero tener más fe, pero no sé cómo. Pídele al Ruajacodes, de Yahweh es el poder, le puedes mostrar estas citas. De Yahweh es el poder, Él lo demuestra a través de su Ruajacodes, tú necesitas fe, pídele. Sin embargo, no dije pero, sin embargo, nosotros, tú, 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 todos acá y allá, hombres y mujeres, hombres con hombres, mujercitas administradas a mujercitas, Debemos de orar porque otros ajim, reciban del Bajacodis. Otros reciban abba, llena de Bahacodis a mi amado aj, o a jod, llena al que tenga más fe, mira ella Él ve o, o ella ve, pero como que no entiende muchas cosas. Entonces sí se puede orar para que alguien reciba más del Bahakodis. Vamos por favor a Romanos y anoten la cita primero antes, Romanos 15, verso 13. Entonces ahora en estos momentos difíciles, solamente por el Wajacodis se nos aumenta la fe. Aleluya. Solamente por el poder del Wajacodis se aumenta la fe. Amén. Romanos 15, verso 13. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y el Elohim de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, o sea, en la fe, por el poder del Ruach A ver, todos. Amén. Entonces, aquí Shaul está orando por este grupo de creyentes en el Mashiach y Ashua en Roma para que creyeran, o sea, pero para que recibieran del y entonces tuvieran esperanza, tuvieran fe. Después vamos a ministrar las cartas primeramente el Eterno. Nos vamos a dar prisa los miércoles para acabar el primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel y seguir así avanzando lo más que se pueda. Entonces, si es lícito, si es correcto orar para que alguien reciba el bajacódice, pero tú mismo, ustedes, yo mismo orar, avalléname más de tu bendito bajacódice. Y ya empezamos a orar. Para que él nos aumente la fe, la fortaleza y no lo neguemos con todo lo que viene. Eso es muy importante. Eso solamente se puede por medio del Bajacodes. Aleluya. Ahora, punto siguiente, aunque no vamos realmente así como tal, pero se refleja el poder en su creación. La creación de Yahweh se refleja su poder. O el poder se refleja en su creación. Se refleja en su creación su poder. O se refleja el poder en su creación, como gustes. ¿De acuerdo? Ahora, tú puedes revisar los audios de la creación y la ciencia. Entonces, ahí te vas a dar cuenta del poder de Ruajakodis. Ahora. Vamos por favor al Salmo 19, verso 5. Vamos para allá, Salmo 19, verso 5. Cuando una persona entiende todo esto, su orgullo ya murió. Porque sabemos que sin Yahshua no podemos hacer nada. Si nos levantamos hoy fue porque el Ruach HaKodes de Yahweh así lo quiso. Aleluya. Si estamos respirando, si comimos y si bebimos a gusto hoy a mediodía... Y cenaremos hoy en Shabbat, aleluya. Es por la inmensa rajen de Yahweh, a través de su bendito Rajacodis. Salmo 19, verso 5. Y este está hablando del sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. A ver todos el 5, Ahora, Tú sabes que el sol ha sido idolatrado siempre desde la antigüedad, pues, entonces pueden poner el mismo sol que tantos idolatran necesita del poder del bajacodis. Aleluya. Si sí, del poder de Yahweh a través de su bajacodis. El sol, el mismo sol que tantos idolatran necesita del poder del bajacodis. Amén. Ahora, fíjate cómo dice el verso 1. El verso los shamaín, los cielos cuentan su esplendor de elogio y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Sí me sigues? Un día emite palabra, otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Mishkan para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. A un extremo de los cielos es su salida y el curso, el curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Y entonces dice que la, la Torah de Yahweh es perfecta. Bueno, ahora, no nada más el sol. Anota, las, las estrellas necesitan del poder del Bajacodis. Del poder de Yahweh a través del Bajacodis. Los malahim, los ángeles, los malahim. Lógico, nosotros como, como humanos necesitamos el poder del wahacodis. Y si analizamos más salmos, las bestias salvajes necesitan del wahacodis. No es que las bautice y eso, no, hay muchas doctrinas cerradas, no, no tiene nada que ver eso, pero necesitan. Ahora, una persona, vamos a suponer, un presidente de un país, gobierna una nación. Ese, esa persona, si quiere dirigir bien la nación, necesita del Wajacudis. Es decir, que aunque dirija, es que hay muchas personas que llegan al poder. Si a veces con un ministerio en las que Gilot ya la gente se siente soñada, llegando a ser presidente de la República, imagínate. Entonces hay gente que, que piensa que por tener a su servicio o por servir más bien supuestamente a una nación, ya no necesita consejo de nadie. Entonces puedes poner este ejemplo, te va a servir para después administrar a otros. Aunque una persona dirija a una nación, necesita del Ruajacodis. O sea, no importa si dirige a millones. Y esa es una calamidad, porque la gente no está dirigida por el Ruach no se acercan ahí a Yashu y entonces lo que pasa está que les enseñan a adorar demonios, ¿no? Ahora vamos a Yohanán 1. Johanán 1, tal cual, 1. Verso 3. Pero voy a leer desde el 1 y tú ya tienes el estudio del Brihadasha en la página Gozo y Paz. ¿Sí? Vamos a Johanan. Amén. En el principio era la palabra y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, todos del 1 al 3, o Meme. Ahora, si tenemos como amigo a Yahshua, porque nos dijo amigos, como Abba en primer lugar, miren, realmente no, o sea, hay que quitarnos esa idea de que es el hermano mayor, porque hay algunas doctrinas, es el hermano mayor, no es el, es el Ojim, no es el hermano mayor, es el Ojim mismo, entonces es la palabra viviente, bendito es el abacados. Ahora vamos a Colosenses 1.17, entonces ahorita les explico algo, que tú ya sabes, tú, tú ya lo sabes, amado. Aja. Tú ya lo sabes. Bendito es el abacados. Colosenses 1.17. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Si tienen Colosenses 1.17, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. A ver, todos, amén. Ahora, fíjate muy bien cómo dice ahorita que estábamos platicando: ¿tendré trabajo, Roe? ¿Tendré esto? ¿Habrá esto, Roe? Si somos hijos del abacado, Yahweh y Ashua, si Él nos dijo que somos sus amigos, Él lo dijo así. Dice el 17: Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo no te va a sustentar a ti? Entonces, aplícalo a tu vida. Él. Todas las cosas subsisten, sí, ya dijimos el sol que tanto se idolatran, las estrellas que tanto se idolatran en otras culturas, eh, los ángeles, el ser, el ser humano, etcétera, todo, todo, hasta las bestias salvajes, diría yo. ¿Cuánto no nos va, nos va a sostener a nosotros, que somos sus hijos? Es que el problema está que se nos olvida de que de Yahweh es el poder. Pero no es tanto que se olvide como tal, sino que el pecado hace caries, ¿se recuerdan Cariet, que ya no hay comunión con Elohim? Entonces la persona ora, pero siente que Elohim no le escucha. ¿Y sí? Escucha, pero no le va a responder. Entonces, para que él nos responda es por su rajen, sí, nosotros mantenemos en kedushah, ¿de acuerdo? Entonces, si todas las cosas subsisten en él, cuánto más nosotros como sus hijos. Aleluya. Entonces, no tienes que temer, nada más planear bien las cosas que vas a hacer fuera de Shabbat Cómo vas a iniciar tu negocio fuera de Shabbat, etcétera, etcétera. Ahora, quiero compartirles cuatro cosas básicas que están en la Tanaj, en la Torah, en la Tanaj completa. Pongan así, por favor, les va a servir. El poder del Ruach recuerda que ese es el título del tema, es manifestado, y ahorita vamos a ver dónde es manifestado. El poder del Bajacodes es manifestado en número uno, la obra de la creación. Número dos, puedo, la resurrección. Número tres, el testimonio. Y número cuatro su rahem, su múltiples misericordias, sus múltiples compasiones. Su 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 Ahora, eso lo podemos entender mejor si repasamos las parashot empezando lógico por Bereshit en el principio, pero simplemente vamos por favor a abrir la Tanaj en Bereshit 1 y pueden repasar en estos días las parashot 1 verso 2. Cuando lo tengan, me dicen un omen. Ahora, esto ya lo hemos ministrado en diferentes temas. Hay un tema que le titulé de desorden a orden. Ereptov, ¿recuerdan? Sí. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Ruajacodes de lo quince se movía sobre la faz de las aguas. A ver, todos, omen. Bueno, eso ya lo expliqué. Bueno, está explicado en las parashot como la creación tal. Y en la obra de Ruach en el tema de hace ocho días, yo dije que cada uno de nosotros estaba como la tierra. Estábamos vacíos, sin Yahshua, y vivíamos desordenadamente. Vino el Ruach ahora vivimos bajo su bendito talí de Yahshua y guardando la Torah. Entonces ya no estamos ni vacíos y vivimos ordenadamente. ¡Aleluya! Eso es tan fácil, es tan sencillo. Y entonces cuando una persona entiende estos principios básicos, no es necesario estarle diciendo, haz esto, haz el otro, haz esto, haz el otro. No, porque ya aprendió y se supone que lo que aprendió lo tiene que llevar a la práctica. Eso es claro. Ahora, vamos por favor a Job. Por cierto, el libro de Job también ya está para los nuevecitos en la página gozoypaz.mx. El libro de Job. Vamos a Job verso, capítulo 26, vamos para allá, Job 26, bendito es el abacados, y verso 13, ella está ministrado, ahí ministré todo esto, en el libro de Job, si tienen Job 26, 13, su Espíritu, su bajacodez, adornó los y los cielos, su mano crió la serpiente tortuosa. A ver todos, amén. Es, es Job 26.13, amén. Ahora, si el Eterno lo permite, vuelvo a repetir, ya dentro de poco daremos una administración sobre las constelaciones, etc. No es astrología, es astronomía. Y está en la Torah. Vamos al Salmo 104. Salmo 104, verso 29. Entonces la creación. Es la creación. Recuerdan, es, estamos viendo el primer punto, la obra de la creación. El poder del Rajakot es manifestado en la obra de la creación. Tienen el Salmo 104, verso 29 y 30. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Y envías tus ruajacodes, son criados y renuevas la faz de la tierra. Aleluya. A ver, 29 y 30. Omen. Bueno. No es bueno hablar esto en Shabbat, pero muchos seres humanos murieron en el día anterior a Shabbat. Pero otros, muchos seres humanos nacieron. Bendito es el abacados. Muchos pajaritos murieron, pero muchos pajaritos nacieron. Aleluya. Él está renovando por medio de su Ahora, yo por ejemplo, cuando iniciaba yo eh, a ejercer la medicina, no me preocupaba yo si iba yo a tener pacientes o no, o sea, clientes o no, como, como tal, perdón, la palabra. No, yo sabía que, aunque no conocía yo en sí la Torah, temía yo a Elohim y decía yo, pero si una persona muere y otro nace un pajarito así, es, ¿cómo no me va a dar de comer a mí? No habíamos, yo no había profundizado en todo esto, pero vamos, eso ya lo trae uno nato, entonces no hay que dudar, el Eterno nos bendice. Sí, hay que trabajar muy duro y desvelarse y sí, se traspasa uno, etcétera. Pero Él nos bendice, Él es bueno. Aleluya. Ahora, el punto número dos sobre el poder del Oaxacodes manifestado, la resurrección. Vamos para allá. La resurrección. En primer lugar, si recuerdas en el, en el tema, de, vuelvo a repetir, la obra del Oaxacodes Dice la Tana que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora vivimos. Entonces es una resurrección espiritual. La primera. Es una resurrección. Nosotros estábamos muertos. Aleluya. Ahora vivimos. Bendito es Yahshua Mashiach. Pero en sí quiero llevarlos al libro de los hechos. Vamos para allá, amados En Hechos 13. En Hechos 13. Y en el verso 34. Entonces, el poder del Ruach HaKodes fue el que resucitó el cuerpo de Yahshua. Eso nos queda claro. Y no es que haya tres dioses. Sí tienen hechos, y cuatro Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo dijo así, os daré las rahamín fieles de David. Pero nosotros podemos el 33, perdón, tres, la cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Yahshua, como está escrito también en el Salmo, segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ver, 33, homén. Y hay cantidad de sectas, tú lo sabes, que no creen en el Ruajacodes. Le llaman Espíritu Santo, pero no conocen, no creen. Entonces, ¿quién los va a resucitar? ¿Quién? ¿Quién los va a resucitar? Ellos no creen en la resurrección, creen que ahí acaba todo, testigos de Jehová, por ejemplo. Entonces, son sectas nada más. Ahora vamos a primera de Quefas, vamos a primera de Pedro 3, en el verso 18. Bendito es la, la resurrección. Es muy importante. Entonces, ahorita quise platicarles tantas cosas, pero sí, de una vez. A ver, algo. Vamos, ¿cómo esperar? A ver, pongan atención, ahorita vamos a hablar. ¿Cómo esperar que me resucite el rojaco desde Yahweh, Yahshua Mashiach? Si yo estoy muerto todavía, estaría yo muerto o estaría, estuviera yo muerto en mis pecados. La gente no piensa eso. Ahora, los goyim no saben esto, pero un mesiánico debe de saberlo, pero lo ignora porque quiere seguir en pecado. ¿Cómo cree que va a ser resucitado o que va a ser llevado en el toque de shofar al final de la tribulación si todavía está muerto? O sea que o sea, ¿cómo cómo? Tenemos que vivir ya. No sé si me di a entender. A ver, vamos a Primera de tres 3:18. ¿Lo tienen? Porque también Yahshua HaMashiach padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Ruach. A ver, todos. Amén. Vamos a Romanos 8, verso 11. Vamos a Romanos 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Aquí está un poquito más claro para entenderle, digamos, ¿no? Romanos 8, 11, ¿lo tienen? Y el elruajacó desde aquel que levantó de los muertos a Yahshua, mora en vosotros... El que levantó de los muertos a Mashiach y a Yahshua vivificará, vivificará también vuestros cuerpos mortales porque su Ruach Kodesh que mora en vosotros. A ver. Amén. Entonces, es claro que el poder de se manifiesta en la resurrección. Tres, el testimonio, se manifiesta en el testimonio. Ahora, esto hay cantidad de citas en la Tanaj. Bueno, el testimonio es este. El testimonio no nada más es de portarse bien, vivir en Kedusha, no, sino el testimonio es este. Anótelo, por su Ruajakodes. Yahshua Hamashiach hizo sanidades, hizo milagros y lo sigue haciendo, aleluya, y levantó a los muertos y los volverá a levantar. Milagros, sanidades. Levantó muertos que tiene que ver la resurrección, pero bueno, me refiero aquí en cuanto al acto como tal, el testimonio de ver ahora. Nada más anoten en Hechos 2 el testimonio de 120, hablando en lenguas reales, de acuerdo, y Yahshua ya nos delegó eso ahora. Las resurrecciones, anótenlo, hechas por los Shaliagín. O el Ruach a través de los Shaliagín, más correctamente. Kefas, Shaul, etc. Amén. Ahora. No voy a hablar de mí voy a hablar de ti muchas veces tú has orado por alguien has impuesto las manos te has guardado en Kedusha, y el eterno por su inmensa ragen te respondió y por medio bajacode sanó a alguien ese es el testimonio es decir que ya no nada más no nada más lo leemos sabemos que es verdad lo que está escrito porque toda la escritura es inspirada por el Bajacodis, para enseñar redar huir etcétera Sino que estamos viendo con nuestros propios ojos la restauración, de la cual ya hablé, pero también estamos viendo que el Eterno es bueno y sana a la gente. ¿De acuerdo? Tanto a los Goyín como a los Mesiánicos. Número cuatro, su poder manifestado en la gracia, en la Rajem, Rajamim. Bendito es Él. Si no fuera por Él, ¿qué haríamos, amados? Estaríamos perdidos, perdidos, totalmente perdidos. Ahora, el primer ejemplo que se me viene a mí, o que se me vino a mí para anotar esto, los apuntes, es la transformación de vidas, la transformación de vidas. Anótalo, tu vida fue transformada, mi vida fue transformada. Nos transformó la vida, bendito es Él. Ya no hay gritos en el hogar, en tu hogar, ya no hay el marido llegado borracho pegándole a la mujer, ahora ya es un kadosh, es una transformación tremenda, transformación de vidas, ¿de acuerdo? Y eh, así tú podías, si yo, por ejemplo, tuviéramos tiempo, pero no no da tiempo, de que cada uno pasar a dar su testimonio propio, o el de su esposa, o el de su esposo, o de sus hijos, ¿cómo cambiaron? Pues nos pasaríamos toda la noche aquí, no nos alcanzaría, somos muchos acá y allá, de dar el testimonio, pues, con el número tres, de su rajen, de cómo nos cambió la vida, bendito es Él. ¿De acuerdo? Ahora anoten esto, por favor, solo por el poder del Oaxacodes se puede penetrar en el corazón de un hombre o de una mujer. Solo por el poder de los bajacodes se puede penetrar, o sea, la bendita Torah, el conocimiento de la Torah, el temor del Ojim, en el corazón del hombre, que es duro, así tal cual, que es duro. Es que a veces se nos olvidan muchas cosas de lo que. Vamos, ya ni tiene caso que nos acordemos de los pecados, eso ya lo perdonó el Eterno, bendito es su nombre, si no, entonces cuál libertad. A ver, en el audio de 20 características de un salvo, aparte de tanto lo que yo les estoy recordando de que es justo en todos sus tratos, hay un punto vital ahí. Y, y explico según la Tanaj, no según mi doctrina. No, 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 según la Tanaj. Que el verdadero salvo no. Se siente culpable. Analicen ese punto, porque muchos amados Sajim siendo Kadoshim, todavía tienen algo de culpabilidad. Escucha el audio de culpabilidad. Ahí explico que el diablo y a su comeshi le reprenda, bota hacia un lado de la pared, hacia otro lado de la pared, tú hiciste esto, tú hiciste, es el acusador, pero ya te perdonó el eterno. Pero mucha atención a lo que voy a explicar. Eso ya te lo perdonó el Eterno. Pero si tú vuelves a pecar, el Ruajacodes te va a volver a exhortar. Y si a mí me puso aquí como roe yo te voy a volver a exhortar, a exhortar. Y eso no tiene nada que ver con que el Eterno ya te perdonó tus pecados pasados. Pero si vuelves a pecar, ¿cómo? Sí queda claro, ¿verdad? Entonces, la cosa es vivir en libertad. ¿Por qué seguir pecando? Entonces, el corazón del hombre es duro, es duro y solo es por medio del Ruajacodes, solamente se puede penetrar por medio del Ruajacodes. Vamos a, a Zacarías, para, vamos para allá, amados Sahim. Todos estos profetas ya están ministrados en la página gozoypaz.mx. Todos, 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 Zacarías 4, verso 6. Todos los profetas ya están. Lo, lo básico y hasta un poquito de profundidad diría yo, Zacarías 4.6, cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esto es palabra de Yahweh a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Ruajacodes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. A ver todos, amén. Eso lo entendemos, lo hemos leído tanto, pero a veces nos falta fe. No, entonces, a ver, lo más importante es no desmayar, seguir orando, seguir ayunando, seguirnos postrando. Póstrate. Verás qué hermoso es. No mires cosas malas. Guarda tus ojos, guarda tus manos, guárdate todo. Ahora con esto termino. Elohim Yahweh, anótenlo por favor. Hace que se resquebraje nuestro orgullo, eso es lo primero, recuerdan, es la obra del Wajakodis. Pero aquí quiero enfatizar: Elohim Yahweh hace que se resquebraje, o sea, que se parta nuestro orgullo. Debe de irse nuestro orgullo, ya, ya no tenemos orgullo, se acabó eso. Vamos al Salmo 110, anoten lo primero y termino. Salmo 110, verso 3. Salmo 110, verso 3. Entonces, cuando se resquebraja nuestro orgullo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se resquebraja nuestro orgullo, uno viene al Shabbat voluntariamente. Guarda uno la Kedusha voluntariamente. ¿Sí me escuchan? Guarda uno sus ojos de no ver cosa mala voluntariamente. Guarda uno sus manos de no hacer cosa mala voluntariamente. Nadie nos tiene que estar diciendo, no, esto no, esto así, esto así, porque ya, ya supuestamente ya conocemos Torah. Entonces si conocemos Torah y tememos al Eterno, pero si una persona todavía nos, no tiene voluntad para guardar la santidad total, quiere decir que su orgullo sigue ahí. Por eso hemos ministrado tantas veces a ciertas personas: vístete bien, haz esto, llega temprano, etcétera, cumple con tu ministerio, haz esto, porque sigue siendo orgulloso. El Salmo 110, verso 3 dice: Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la Kedushá, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. A ver, todos. Amén. Ahora, ¿ya leíste voluntariamente? Amén. Toda Entonces, cierra tu Tanakh y vamos a reflexionar. También está bien dicha la palabra vamos a meditar, porque hay muchos religiosos que luego se espantan cuando digo vamos a meditar. Piensa que vamos a levitar o a hacer yoga, no, nada de eso, nada de eso. O sea, por favor, la palabra meditar está bien dicha también, pero vamos a reflexionar mejor. Sí, aleluya. Tenemos aquí la menorá. Hay un aj encargado de la menorá, tiene que haber un líder de ministerio. Él llega temprano, generalmente el viernes, para que se entienda, yo llego a las cuatro de la tarde y ya está nuestro amado aj ahí listo. Ya está preparando las cosas eh, para el aceite, etcétera, etcétera, el pabilo, todo esté listo. Él lo hace voluntariamente, es decir, porque lo está haciendo con amor. Él lo hace voluntariamente porque lo está haciendo con amor. Los amados agín de la orquesta, y no es para vanagloria de nadie, ellos saben que tienen que estar temprano para ensayar. Y así diferentes ministerios. Nosotros hacemos voluntariamente eso. Los amados agín se desvelan haciendo el pan de Shabbat. Un pan que nosotros tan fácilmente pasamos y todo acaba alejándose a la boca y ya ellos están desde la madrugada haciendo el pan a veces y ahora con este frío entonces ellos lo hacen voluntariamente la acabó de para el eterno entonces a ver aquí se trata de hacer un examen también la palabra test es bien dicha no se espanten no tiene nada que ver con cosas raras de, de psicología barata no analicemos qué tanto de la Torah tú haces voluntariamente este bello grupo se va a analizar hoy, este bello grupo, ese bello grupo, ese bello grupo. Exaltas bien voluntariamente, estás aprobado. No exaltas voluntariamente, estás reprobado. Fíjense muy bien. Apenas hice yo una especie de análisis de ver quién exaltaba bien o quién no estaba exaltando bien para ayudarles y ministrarles. Entonces, había gente que no estaba exaltando bien, o sea, no estaba exaltando voluntariamente, pero solamente dije que el Baja Codis puede penetrar el corazón del hombre, que es duro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no exaltas? Bueno, mandamos otras hermanas, etcétera, y hermanos aquí que me dicen, ¿por qué no exaltas bien? Es que pasó esto en la familia, es que pasó esto en la, en, en la familia, es que esto, es que el otro. Roe es por eso que no exaltan bien, no mentira, no es por eso, porque si chacualean, a ver cuántos hay acá, a ver, si chacualean con los hermanos, jajaja, ja, ja, jo, jo, jo" allá en el patio, ja, ja y aquí y allá, y aquí entran, y para exaltar al Eterno así, eso de la familia es mentira, o no. A ver, aquí tenemos varios varones ya de edad, o no, varios casados, ¿qué opinan los casados? ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto? lo correcto es que si están chacualeando jajaja ja, ja, y pasan acá y... entonces no es así son fueron mentirosos qué tremendo verdad y yo dije de buena fe va a ser para ayudarles si tienen un problema grave pero no no es así entonces tanto hombres como mujeres es más platicaba yo con un buen saquén de estaquila cuando estamos ante la presencia del Eterno, si hay un dolor, entonces se derrama el Ruajacodes y empezamos a llorar, o no. ¿Es así? ¿Te ha pasado a Jod, a la Sagayot? Y entonces, se, se, por así decirlo, derramamos nuestra alma ante el Eterno y lloramos. Pero si, está, si se está con una cara seca, con cara de palo, etc., no hay ni gozo ni tristeza. Y eso es hipocresía. Entonces, eso significa, ahora me voy a quitar estos lentes, eso significa que no hay voluntad para adorar a Yahweh. Y eso es un diagnóstico gravísimo, hermanos. Es casi, casi como decir, este enfermo está a punto de morir. Entonces, bueno, eso, quise poner ese ejemplo, no estoy apenando a nadie, pero sí estoy siendo enfático y claro en eso, porque los tiempos están muy cortos. Ahora, nosotros nos vamos a analizar si hacemos las cosas voluntariamente por servir bien al Eterno. Entonces, quiere decir que sí tenemos el Baja y que vivimos en Kedusha. Si hay algo, voy a poner un ejemplo: si hay algo que a ti te cuesta trabajo venir a quitar las fundas de los instrumentos y no lo haces voluntariamente sino a la fuerza y no vienes o llegas tarde, entonces es el, el que no puedes, etc. Cuidado, puedes tocar muy bien un instrumento, pero no tienes el codis. Así es de sencillo esto. Si tenemos que tener voluntad total para hacer las cosas para el Eterno. Bendito es Yahshua Porque si no se puede, no estoy criticando a nadie, por favor, pero no sé si eso suceda, voy a hablar después con el líder. Pero si eso sucede, ¿cómo reinar con Yahshua en el milenio? Bueno, vengo y te toco, pero sí, pero tenemos que hacer todo. Tienes que limpiar tu instrumento, tienes que tener esto, tienes que tener lo otro. Yo tengo que ponerme a estudiar antes, repasar los temas, como hacen también los amados saquen y que les ministran, ver que las citas estén correctas, etc. Subrayamos, hacemos, otro, hace ratito, cada saquen que va a ministrar un tema pasa conmigo, me dice, roe, este va a ser mi tema. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Entonces, todo, todo con cuidado, Somos, tratamos de ser cuidados en todo, voluntariamente. Pero si hay algo, por ejemplo, a Shabbat. No, no quiero ir a Shabbat porque la hermana o el hermano me torció la boca. No, tú vienes a adorar al eterno, no al hermano. Tan sencillo como eso, vamos. ¿Para qué nos hacemos? Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito eres, Abba los hermanos de transmisión llegan temprano, están ya colocando eso, vienen voluntariamente los ajín del pan, decía yo. Las amadas ajayot que vienen a barrer el viernes en la mañana para que la casa de oración esté limpia, bendito es el abacadosh. Entonces, cierra tantito tus ojos ahí, allá también. Ahora, piensa que no haces voluntariamente así bien al 100%. Eso lo tienes que quitar. Te tienes que rendir voluntariamente al Eterno. No es a la fuerza y solamente es por su bendito Ruajacodis. Los Ajim de Danza ensayan porque tienen que ensayar o voluntariamente, igual para la Sajayo de danza, los maestros de, de escuelita preparan sus clases voluntariamente. Dicen, sí, yo soy el primero, quiero dar esa clase, quiero venir a barrer, quiero hacer el aseo de la escuelita. De los diferentes ministerios, fuera de Shabbat, del talento, sí, yo voluntariamente, no trato de esconderme, que no me mencionen. No sirvo para nada voluntariamente. Ahora eso lo vas a quitar y si estás en kedushá entonces no tienes ningún problema para hacer nada. Ahora abramos los ojos. Entonces tú ya sabes ahí. Ahora quién está actuando en esto para en este momento para decirnos si estamos viendo si el poder del bajacodes. Él es quien nos dice no. Está siendo un hipócrita, hijo. Tienes que hacer bien las cosas. El Eterno habla fuerte, ¿sabes? Tú lo sabes que es así. Y si nosotros hacemos las cosas bien, voluntariamente, entonces bendito es Yahshua Mashiach. Teguila Sherhan, la gloria es para Él, la cabota es para Él. Entonces estamos aprobados. Ahora vamos a hacer una oración. Y para aquellos que no están haciendo las cosas voluntariamente, que no se han rendido, puedes rendirte hoy. Recuerda lo que dije si te he exhortado. Es por tu bien, a veces ha sido muy duro y sí, lo voy a seguir siendo muy duro, pero es por tu bien antes de que te desvíes. Bendito es el Abba Kaddosh. Hay muchos peligros en diferentes sectas que se dicen mesiánicas, y es, no vamos a permitir eso acá. Abba Kaddosh, en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach, Abba, yo llevaré Abba a mis amados Ajín en una tefilá, esperando que sea de tu, de tu Kadosh agrado, Abba, de tu buen agrado, Abba Kaddosh. Todos por favor aquí y allá, 2. yo decido hacer las cosas voluntariamente. Así sabré entonces que estoy siendo de tu agrado, que tengo tu bendito Ruajacodis. Ahora por los que no, pero no vamos a penar a nadie. Todos, todos vamos a repetir esto. 2. perdóname por las cosas, mis obligaciones dentro de la Torah que no he hecho voluntariamente. Perdóname, Abba. Perdóname mi, mi hipocresía. Perdona mis mentiras, Abba. Ahora trataré de hacer las cosas bien. Y todo voluntariamente para ti. Tú eres mi rey. Yahshua, Hamashiach, Omen,